El concejal Marvin Martínez dio a conocer que al menos 79 ítems entre maquinarias y equipos serán puestos a la venta por la Alcaldía de Managua a través de una resolución aprobada por la Comisión de Finanzas. Donde tenemos cantidades de vehículos, camiones, camionetas, motos, en fin, todo un equipo fuerte que se está dando de baja de la Alcaldía de Managua y que se ha especulado que puede caer en manos de alguna empresa constructora que le pueda prestar luego servicios a la Alcaldía. Como te digo, es especulación porque la Comisión de Finanzas e Infraestructura dio el visto bueno y nosotros hemos consultado con los miembros de la Comisión, constatado de que están sin uso, sin darle uso a estos equipos. Martínez agrega que se desconoce el monto. Hasta el día de hoy ya se ha evaluado que hay un 85% de avance de los programas y proyectos que la Alcaldía de Managua tenía contemplado para el Plan de Inversión 2020. Entonces, nosotros creemos, y estamos a mitad de año, por lo tanto creemos que no es por falta de recursos, porque también la alcaldía está siendo muy efectivo en el cobro de impuestos, de bienes inmuebles, y creemos nosotros que no podría ser por escasez de recursos. Lo que sí nosotros nos tememos, pues que todo este mobiliario en realidad vaya a parar a manos de una empresa que le vaya a brindar servicios a la alcaldía, y dicen que se ha hecho en otros tiempos. Entonces nosotros, como concejales responsables, debemos de ver dónde va a quedar cada maquinaria, dónde entra cada recurso, cómo se ejecutan los programas y proyectos. Noticias 12, Darlene Téllez.